Señor, abre mis labios. Ahora y siempre, por los
alabemos al Señor, a quien alaban también los ángeles. Ángeles del Señor, bendecid al Señor eternamente. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor.
Señor, todos los ángeles te proclaman santo y dicen a una voz: oh Dios, tú mereces alabanza. Vio Jacob en sueños una escalinata apoyada en la tierra y cuya cima estaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio al Señor que estaba de pie sobre ella y decía: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. El ángel se puso de pie junto al altar. El ángel se puso de pie junto al altar. Con un incensario de oro en sus manos. Junto al altar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
os lo digo con toda verdad. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo. Adoremos, hermanos, al Señor, a quien proclaman los ángeles a una voz, y digámosle con gozo: bendecid al Señor todos sus ángeles. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Tú, Señor, que has dado órdenes a tus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos, condúcenos hoy por tus sendas y no permitas que caigamos en el pecado. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Haz que te busquemos a ti y en todo lo que hagamos,
y seamos así semejantes a los ángeles que están viendo siempre tu rostro. Bendecida el Señor todos sus ángeles. Concédenos, Señor, la pureza del alma y la castidad del cuerpo, para que seamos como tus ángeles en el cielo. Bendecida el Señor todos tus ángeles. Manda, Señor, en ayuda de tu pueblo, al gran arcángel Miguel, para que sintamos protegidos en nuestras luchas contra Satanás y sus ángeles. Bendecida el Señor todos sus ángeles. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que con una providencia admirable llamas a los ángeles y a los hombres para que cooperen a tu plan de salvación, haz que durante nuestro peregrinar en la tierra nos sintamos siempre protegidos por los ángeles que en el cielo están en tu presencia para servirte y gozan ya contemplando tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, por esa tierra nuestra diaria, que la Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos, visitantes, peregrinos, en esta mañana que, como todos los días, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes y diáconos colaboradores. También en esta misa nos unimos a la oración de ESNE Sembrador Radio, El Sembrador, desde el Bajío y la Unión Americana, California. También el día de hoy estamos celebrando la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Las oraciones, las lecturas de la misa nos van a hablar precisamente de esta grandeza, esta maravilla, la presencia de los santos arcángeles. De una manera muy especial quiero saludar y dar la bienvenida a la peregrinación del Centro Universitario México. Aquí presente, una peregrinación muy nutrida, mucha asistencia, jóvenes, alumnos, maestros, personal directivo, académico, una peregrinación muy nutrida y animosa. Felicidades, que Dios bendiga todas sus labores educativas, Dios les acompañe con la intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Muchas felicidades. Vamos a preparar nuestro corazón pidiendo perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo.
pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Señor Dios, que con admirable armonía distribuyes las funciones de los ángeles y de los hombres, concede benigno que aquellos mismos que te asisten, sirviéndote siempre en el cielo, sean los que protejan nuestra vida en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. En el cielo se trabó una gran batalla. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así, el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama Diablo y Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías, porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, pues su amor a la vida no les impidió aceptar la muerte. Por eso, alégrense los cielos y todos los que en ellos habitan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te contaremos, Señor, delante de tus ángeles. Gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Te alabaremos, Señor, delante de tus ángeles. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios,
te alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti. Tomen asiento, hermanos. Estimados hermanos, en el Evangelio de hoy escuchamos que Jesucristo dice: verán a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Así Jesucristo menciona claramente la existencia de los ángeles. Y con esto viene a expresar la interacción de dos mundos. Por una parte, el mundo físico, material, mortal. Y por otra,
el mundo espiritual, eterno. Dos realidades que desde el principio Dios ha querido crear. El mundo material, el hombre, la humanidad, y el mundo espiritual, los ángeles. Para entender esta interacción del mundo material y el mundo espiritual, debemos tener en cuenta siempre la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor, y también tener en cuenta la doctrina de nuestra Iglesia Católica. En primer lugar, sobre los ángeles, hermanos, la primera cosa que es necesario considerar: no caer en confusiones, hermanos, no caer en errores, supersticiones, creencias fuera de lugar. Cuidado. Actualmente se habla mucho de los ángeles en libros, en estampas, en imágenes, en internet. Toda una mercadotecnia también, que se venden angelitos de muchas maneras, formas, tamaños, materiales, de oro, de plata, de bronce, de cuarzo, etc. Y los convierten en amuletos que, según, para la buena suerte, para encontrar el amor de su vida, para recobrar trabajo, para tener abundancia, para defenderse del maligno, y cuánta cosa. Y muchas veces se le dan a los ángeles atributos que no les corresponden. Los elevan como semidioses, todos poderosos, ¿acaso? Y se llegan a practicar rezos, promesas, devociones muy extrañas, ritos muy extraños que no tienen nada que ver con nuestra religión católica. Y más bien se disfrazan de catolicismo, empleando elementos propios de nuestra fe, empleando oraciones, crucifijos, velas, rosarios, estampas de santos y así, muchas cosas más. Hasta promueven rituales de origen pagano, ocultista o incluso inventados por ellos mismos a fin de abusar de la credulidad de quienes tengan necesidad y urgencia y se van acercando. Pues sí, hay mucho de fantasía, de superstición, de esoterismo y tantas cosas más. Pues bien, hermanos, ¿qué nos dice la doctrina católica sobre los ángeles? Para tenerlo muy en cuenta, la presencia y la acción de los ángeles aparece muchas veces en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, como escuchamos hoy. Los ángeles son seres espirituales, creados por Dios. Son criatura, dotados de inteligencia y voluntad. Y la misión de los ángeles, hermanos, no es responder a nuestros caprichos de cada momento. Su principal misión es dar gloria, amar y servir a Dios. Esa es su tarea, en la presencia de Dios. Amar, servir y dar gloria. Ser mensajeros de Dios y ayudar también a la humanidad, siempre con la voluntad de Dios, siempre bajo la disposición, el mandato del Señor Dios. Se puede decir que son mediadores, custodios, guardianes, protectores y ejecutores de la voluntad divina, siempre. Hay que saber que el nombre de ángel designa la función, el oficio de ser mensajeros al servicio de Dios. Los que transmiten mensajes de menor importancia se llaman ángeles. Los que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman arcángeles. Por esto, a la Santísima Virgen María
no le fue enviado un ángel cualquiera, sino el arcángel Gabriel, ya que un mensaje de tal trascendencia requería que fuese transmitido por un ángel de la máxima categoría, Gabriel. Los arcángeles que hoy estamos celebrando, se les conoce concretamente a cada uno por su nombre, y con su nombre conocemos cuál es su misión. Así, el arcángel Miguel significa ¿quién como Dios? El arcángel Gabriel significa Dios es fuerte. El arcángel Rafael significa medicina de Dios. ¿Y qué nos enseñan los arcángeles, hermanos? ¿Qué nos enseñan? Primero, perdón, a centrar toda nuestra vida en Dios. Es lo que nos enseñan. A centrar toda nuestra vida en Dios. Amarle, adorarle y servirle. A cumplir cabalmente la voluntad de Dios sin desviaciones. Nos enseñan también a servir al prójimo, pues ellos se ocupan de nosotros y nos ayudan en diversas circunstancias. Y esto nos anima a compartir con nuestros hermanos las penas y las alegrías. Por lo tanto, no pidamos a San Miguel, Gabriel y Rafael, a estos santos arcángeles, no pidamos por caprichos personales, por urgencias inmediatas. Más bien, pidamos su ayuda para que cada uno pueda cumplir realmente la voluntad de Dios ahí donde cada uno se encuentra. Jóvenes, adultos, solteros, casados, todos. Cumplir la voluntad de Dios en la misión, en la tarea, en el lugar donde el Señor nos ha destinado. El ejemplo maravilloso, nuestra Madre Santísima María, es un gran ejemplo de escuchar la voz por medio del ángel, del arcángel, escuchar la misión y cumplir la voluntad de Dios. Así pues, esta mañana que nos encontramos aquí, delante de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, en esta casita del Tepeyac, a ella, a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, le ofrecemos también nuestra mejor actitud, nuestra mejor respuesta para festejar a los santos arcángeles, para escuchar el mensaje de Dios y sobre todo para responderlo con nuestras obras de cada día. Que así sea. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Que nuestra oración, hermanos, suba a la presencia del Señor como el incienso por manos de los ángeles. Respondamos a cada petición diciendo juntos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios ordene a sus ángeles guardar a la iglesia en sus caminos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios envíe a sus ángeles en ayuda del mundo y lo libere de todo mal, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los que están a punto de dejar este mundo sean llevados por los ángeles a la presencia de Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros, con nuestra manera de vivir, seamos parecidos a los ángeles que siempre ven cara a cara el rostro de Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos del Centro Universitario de México, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos radioescuchas de ETNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor Todopoderoso y Eterno, las oraciones de tu pueblo, que espera recibir de tu bondad los bienes que te ha pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tu mano. Gracias. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, llevado ante tu soberana presencia por ministerio de los ángeles. Y te pedimos humildemente que lo recibas complacido y hagas que nos sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y no cesar de alabarte, celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza. Pues si es digna de admiración la criatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó, por Jesucristo nuestro Señor. Por Él adoran tu majestad todos los ángeles, y nosotros a una voz con ellos te adoramos llenos de júbilo, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu resurrección en Dios Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, especialmente de nuestros hermanos que han padecido por estas inundaciones y ya se encuentran en el amor inmenso de Dios. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos,
Este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Adelante. El cuerpo de Cristo. Amén. Thank you.
Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con que nos has alimentado, para que caminemos seguros por la senda de la salvación, bajo la fiel custodia de los ángeles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de retirarnos, hermanos, les invito que nos dirijamos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe con esas mismas palabras que el Arcángel Gabriel ha saludado, y digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, San Juan Diego, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Amén.